Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a este primer webinar del mes de marzo que hacemos. Y hoy para hablar de la guerra en Ucrania y el papel que está jugando Asia. Y en primer lugar, dar las gracias al Real Instituto Elcano por organizar este webinar con Casa Asia. Ya hicimos el año pasado un ciclo de conferencias sobre el Indo-Pacífico que tuvo, la verdad, un bastante éxito y un poco pues, nos ha animado a seguir esta colaboración y juntos pues, seguir con esta actualización de todo lo que pasa en Asia y ahora pues, de forma tan directa también con lo que pasa aquí. Llevamos 27 días ya de guerra, de invasión rusa en Ucrania y bueno, pues yo creo que cada vez más interesa saber qué hacen otros actores al respecto, otros países. Y para ello, pues tenemos la suerte de contar con cinco expertos, expertos en Asia, pero también en determinadas zonas de Asia. Muy brevemente los voy a presentar, porque como tenemos tantos temas y tan poco tiempo, pues el tiempo que tenemos, como se suele decir, es oro. Así que empiezo por Carlota García, que es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas en el Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales. Mario Esteban, investigador principal también en el Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Ana Ballesteros, que es investigadora senior asociada del CIDOP aquí en Barcelona y del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Francisco Olmos, que es Research Fellow en el Foreign Policy Center en Londres, en donde investiga sobre Asia Central. Y para terminar, pues tenemos a nuestro embajador en misión especial para el Indo-Pacífico, que yo creo que es una suerte poder contar en el ministerio con un embajador especial para el Indo-Pacífico. Y además tiene este doble sombrero porque es nuestro director del Centro Casa Asia en Madrid. Así que, pues muchísimas gracias a los cinco. Y nada, ya nos podemos poner ya en faena, como se dice. Vamos a empezar hablando sobre la implicación de China, porque probablemente sea el país de todos los asiáticos que tiene unas connotaciones más importantes de lo que está pasando en la zona. Y antes de que se me olvide, también quería recordar que todos aquellos que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat. O sea, que ya sabéis que podéis escribir vuestras preguntas a través del chat y al final, los últimos pues de 10-15 minutos, pues leeremos haremos una selección de estas preguntas, porque probablemente no nos dé tiempo a todo, y seguro que estarán encantados de nuestros expertos de contestarlas. Y empezamos con China, Mario. ¿Cuándo crees tú que China dejará esta ambigüedad estratégica de no condenar la invasión, de no llamar la invasión o no llamarlo guerra? Pero en cambio, como recientemente hemos leído, ha mandado ayuda humanitaria a Ucrania, que era, no hay que olvidar que para Ucrania China era su principal socio comercial. ¿Cuándo crees tú que dejará China, si es que lo hace, esta ambigüedad estratégica? Y también, ¿cómo crees que afectará al plan de desarrollo chino esta guerra en Ucrania, que nos está afectando ya muy especialmente en Europa? Bueno, Rafa, yo creo que China va a intentar no dejar esa ambigüedad estratégica. O sea, es decir, esta posición tiene unas lógicas, ¿no? que son las siguientes. O sea, por un lado, China quiere reforzar su alineamiento con Rusia, que es muy importante a nivel económico, a nivel militar. Además, quiere, digamos, distraer, ¿no?, a Estados Unidos y a la OTAN, ¿no?, en Europa Oriental, de manera que, pueda, digamos, Estados Unidos centrarse demasiado, ¿no?, más, ¿no?, en contener, ¿no?, en contener a China, ¿no? Eso por un lado, pero luego además, claro, China quiere aparecer como un actor responsable en el ámbito internacional, quiere aparecer, ¿no?, como un actor que busca, ¿no?, la diplomacia y la negociación, ¿no?, como forma de resolver los conflictos, como un actor que respeta la soberanía, ¿no?, y la integridad territorial de los estados. Y esto, ¿no?, y en una situación como la actual, ¿no?, en la que es evidente, como decías, ¿no?, pues que Rusia, ¿no?, ha invadido un país, ¿no?, soberano,
soberano, ¿no? Y que no está respetando ni la soberanía ni la integridad territorial de ese país, y que China, digamos, ¿no? Pues respalda a Rusia. Pues claro, esto que aparentemente no parecería una posición tremendamente difícil, yo creo que lo es a nivel diplomático, pero China lo va a intentar, lo está intentando convertir en una fortaleza. Es decir, China está intentando presentarse o aparecer, ¿no?, como un actor mediador, ¿no?, entre Ucrania y entre Rusia, porque China, de hecho, eso es así, ¿no?, tiene buenas relaciones con ambos estados, ¿no?, y bueno, pues va a intentar, ya digo, ¿no?, sacar rédito incluso diplomático de esa posición ambigua, ¿no?, que le permite tener una buena interlocución con ambos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo consigue, ¿no?, mantener esto, ¿no? Obviamente, cuanto más se recrudezca la guerra, ¿no?, pues más, probablemente más complicado, ¿no?, le va a ser, ¿no?, mantener esta posición. Uh-huh. Pues has mencionado lo del mediador. Es interesante teniendo en cuenta la base, ¿no?, de la política exterior china, que se sustentan los cinco principios de coexistencia pacífica y de no ingerir, uno de ellos, de no ingerirse en los asuntos internos de otros países, ¿no? O sea, puede ser un cambio un poco radical, ¿no?, el de repente ser un mediador. Bueno, yo creo que esto no es tanto ingerir los asuntos internos, ¿no?, sino que ellos lo presentarán como una, bueno, pues como una acción, digamos, un acto de diplomacia constructiva, ¿no?, propiciada por las partes, ¿no?, con la idea de que desde tanto, ¿no?, desde Kiev como desde Moscú, ¿no?, pues se vería, ¿no?, con buenos ojos esa posible mediación china, ¿no? Entonces, bueno, está por ver, ¿no? Yo creo que va a ser difícil, pero desde luego lo que sí parece evidente es que China va a intentar, ¿no?, esa contradicción, pues ya digo, ¿no?, hacer de la necesidad virtud, digamos, ¿no?, y intentar incluso sacar un rédito diplomático positivo de ello. En cualquier caso, si alguien sabe retorcer el lenguaje, son los chinos, ¿no? Basta con acordarse del socialismo con características chinas, o sea que seguro que alguna fórmula encuentran para justificar sus acciones. Y pasando ahora a India, me gustaría preguntar a Ana, ¿qué es lo que le ha llevado a India a su abstención en la votación que se produjo en Naciones Unidas? Y si nos puede explicar también un poco brevemente cuál es la historia en las relaciones entre India y Rusia, que se remontan a muchas décadas. Sí, gracias, Rafa. India está en una situación bastante complicada. Es muy difícil para India posicionarse en esa guerra, especialmente porque, como tú dices, India tiene una relación cercana y ha tenido una relación cercana históricamente, primero con la Unión Soviética, segundo con Rusia. Desde la Guerra Fría, aunque India estaba en el movimiento de los no alineados, no quiere decir que India no tomara posiciones o no quisiera tomara decisiones en relación a con quién le interesaba más acercarse o no. El problema en esto no es solo que India que se quiere mostrar como un actor también serio, un actor relevante en el escenario internacional, es más que consciente de que esa abstención en el Consejo de Seguridad le iba a poner un poco en el disparadero internacional, pero India tiene sus propias razones para ello. Obviamente Rusia esperaba de India un no, pero India se abstiene porque tiene que cuidar esa relación con Rusia y lo hace en base a la relación que tiene con China, a la competición que libra con China. Para India, Rusia es importante porque cuenta con Rusia para equilibrar a China en Asia e India necesita a Rusia de su lado. Y por eso, aunque India se haya abstenido, sí que es cierto que luego en la explicación del voto, el representante permanente de India en Naciones Unidas lo que hizo fue explicar el voto para de alguna forma dar a entender que India no está de acuerdo con las acciones de Moscú, pero que no obstante el cómo Occidente se comporta no es la forma con la que India se comporta. India no está de acuerdo con las sanciones, India no está de acuerdo con todas estas proclamaciones de oposición abiertas. India está más cómoda con actuar con una diplomacia más discreta, con una diplomacia entre bambalinas, y en ese sentido sí que es cierto que India se ha pronunciado en contra de esa violación de la integridad territorial de un Estado soberano. Pero India
se va a comportar de otra manera, mucho menos obvia y mucho menos, con menos alaracas de las que, por ejemplo, que ha protagonizado Estados Unidos. ¿Y la posición de Pakistán, cómo queda Pakistán ante este equilibrio que mencionabas de Rusia y la India? Sí, pues bueno, si como decía Mario, China sale ventajosa, ¿no? Y lo va a utilizar para su ventaja. Pakistán obviamente es consciente de que esto, por una parte, mantiene a Estados Unidos alejado de Asia. A Pakistán no le importa, a India sí que le preocupa que Estados Unidos no preste atención a Asia. Y Pakistán, cualquier desventaja que para India es una ventaja para ellos, ¿no? Y en ese sentido, Pakistán, que tiene muy buena relación con China, también va a intentar barrer para casa e intentar presentarse como no aliado de Rusia, porque Pakistán no lo ha sido. Sí que es cierto que los últimos años se ha intentado acercar más a Rusia por ese alejamiento que ha tenido con Estados Unidos. Entonces, ahí Pakistán también va a intentar sacar partido, aunque Pakistán obviamente sigue pensando más en su enfrentamiento con India. Es muy interesante este tema, ¿no? que has sacado de los equilibrios que tienen que jugar en la zona. Y entonces ya pasamos a Carlota y a Japón, Australia y Corea. En Corea acaban de tener, hace el día 9 de marzo tuvieron elecciones, han ganado los conservadores. ¿Cómo puede afectar a la política exterior, a lo mejor coreana, la guerra en Ucrania? Y luego también, ¿qué papel puede jugar Australia y Japón, ¿no? En un intento de apoyar de nuevo a Estados Unidos? Y China, pues, necesitará este equilibrio y estos apoyos, probablemente, a lo mejor, de Rusia en la zona, ¿no? Es otra de las formas en las que China y Rusia se necesitan mutuamente. ¿Cómo lo ves, Carlota? Bueno, yo, en primer lugar, yo destacaría que la administración Biden ha trabajado, ¿no?, para reunir una coalición internacional para dar una respuesta a la invasión rusa. Se ha centrado especialmente en los aliados europeos. Sin embargo, los aliados europeos son más vulnerables a represalias por el tema geográfico, por dependencia energética, y por lo tanto Estados Unidos también se ha centrado en llamar la atención de los aliados, de los principales aliados europeos, digo, asiáticos, en este caso Japón, Corea del Sur y Australia. Tenemos que tener en cuenta que son tres democracias. Para Estados Unidos esto es importante. La democracia es uno de los pilares de la política exterior de esta administración. Y también son nodos críticos en las redes económicas y, por lo tanto, pueden ser importantes como un campo de batalla para luchar, ¿no?, en el tema de las sanciones contra Rusia. Estados Unidos, en un primer momento, teniendo en cuenta la respuesta tenue sobre todo de Japón y Corea del Sur en el 2014, después de la anexión de Crimea, en un primer momento podía asumir que estos países quizás no participaran con entusiasmo en la imposición de sanciones. No obstante, al final se han alineado con Estados Unidos, en parte porque saben que China está observando cómo el mundo responde a Rusia y eso puede cambiar sus cálculos sobre cómo comportarse con sus vecinos. Por lo tanto, al respaldar a Estados Unidos y las sanciones, esos países de alguna manera intentan enviar un mensaje tanto a Putin como a Xi. En el caso de Japón, la respuesta de Japón a esta crisis ha sido muy notable. El primer ministro Kishida ha establecido, ¿no?, un vínculo entre el acto de la invasión con el uso de la fuerza para cambiar las fronteras como un desafío al orden internacional y, por lo tanto, está diciendo que esto es importante no solo en el contexto de la seguridad europea, sino también en el contexto de la seguridad del Indo-Pacífico. El gobierno de Japón, por lo tanto, reconoce que lo que está ocurriendo tiene implicaciones para su seguridad y entonces ha decidido estar codo con codo con Estados Unidos. Y luego también es importante que la opinión pública japonesa también está de acuerdo. Una mayoría está de acuerdo con las sanciones, una amplia mayoría considera que hay que sancionar porque si no dejaríamos a Rusia, o sea, que dejar que Rusia invada un país animaría a China, ¿no? Esto siempre está en la cabeza de la mayoría de la gente. Entonces, se han adoptado las sanciones internacionales y han hecho dos cosas que no son frecuentes: abrir las puertas a los refugiados, que no siempre es
que no es frecuente, y también la decisión de enviar equipos no letales, que también esto no es frecuente. Lo que está claro es que la política del ex primer ministro Shinzo Abe hacia Rusia está prácticamente muerta, y que la crisis de Ucrania se produce en un momento en el que Japón está revisando su propia estrategia de seguridad nacional. Y por lo tanto, de alguna manera, podemos ver que en el largo plazo, ¿no?, esto va a tener una repercusión. En el caso de Corea del Sur, aquí es significativo que en el 2014, si bien Japón respondió a la anexión de Corea con unas sanciones tenues, en el caso de Corea del Sur no hubo sanciones. Aquí hay unas diferencias de estatus internacional entre Japón y Corea del Sur con respecto a Estados Unidos. Japón es miembro del G7, por ejemplo, Corea del Sur no lo es. El caso es que con el presidente Moon, antes de las elecciones, la cuestión de cómo responder a esto parecía un poco complicada, caminando entre esa fina línea entre ser un aliado de Estados Unidos y las dos grandes potencias, Rusia y China, que están mucho más cerca. Una primera respuesta fue un poco un intento descarado, ¿no?, de contentar al aliado estadounidense y de contener las quejas rusas, pero luego esta respuesta fue más contundente, seguramente por presión de países de la zona y sobre todo por parte de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que desde Washington la percepción que se tiene de Corea del Sur es como el eslabón débil de los aliados de Estados Unidos, y que potencialmente está menos comprometido con el apoyo a los intereses de Washington. Lo que se espera con el nuevo presidente, sin embargo, es una apuesta mayor por mejorar las relaciones con Estados Unidos, y esto indica pues también, por ejemplo, integrarse en nuevas plataformas de seguridad que está desarrollando Estados Unidos, y quizás pues más contundente. Finalmente, con el tema de Australia, Australia es el aliado clave de Estados Unidos, es su socio comercial, es su inversor, y sobre todo en un momento de incertidumbre geopolítica en el Indo-Pacífico. Yo recordaría el AUKUS, ese acuerdo Australia-Reino Unido-Estados Unidos, el Quad, el tema de la colaboración en los servicios de inteligencia. Yo creo que es importante subrayar que a día de hoy Australia es uno de los pocos países que puede tener algo de influencia en Washington y en lo que está pasando en Ucrania, de una forma muy discreta, pero tiene cierta influencia. Y yo recordaría que muchos australianos murieron en el avión del Malaysia Airlines derribado en el 2014. En ese momento incluso Tony Abbott habló de enviar tropas a Europa, ¿no? Entonces tienen esa fijación con los rusos. Por lo tanto, la respuesta ha sido absolutamente contundente. Busca además una relación de defensa más fuerte con Estados Unidos para protegerse de China, y de nuevo utilizan lo que está pasando en Ucrania con la necesidad de reforzar las alianzas en el Indo-Pacífico para frenar ese ascenso de China. Va a aumentar el gasto de defensa, ya han dicho los lugares para la nueva base para los submarinos de propulsión. Es decir, yo creo que ahora Australia, aprovechando además esta crisis, yo creo que definitivamente se ha posicionado como el socio indispensable de Estados Unidos. Muchas gracias. La verdad es que muchos echarán de menos la Guerra Fría, porque todo era como mucho más sencillo, ¿no? Ahora la verdad es que tantos equilibrios han hecho que las relaciones internacionales, las políticas, sean realmente complejas. Mencionabas el caso de Corea del Sur, ¿no? ¿Cómo conjugar ese equilibrio con China, su principal socio comercial, con la imperiosa necesidad de la seguridad que necesita al mismo tiempo de Estados Unidos o de Australia, ¿no? Que tuvo un acercamiento hacia China, pero ahora se ha dado cuenta, pues, a través del AUKUS que realmente se necesitan. Y también has mencionado el tema de las sanciones, lo que nos deja seguir hacia el sudeste asiático. Porque ha sido muy, muy interesante ver allí cómo Singapur ha sido uno de los países de ASEAN que ha implementado estas sanciones, y luego también ha sido muy interesante ver cómo en la votación de nuevo en Naciones Unidas ha habido dos países como Laos y Vietnam, pues, que se abstuvieron, ¿no? Y aquí nos gustaría conocer la opinión del embajador, de Emilio. ¿Cómo ves el papel de ASEAN en este contexto tan, tan complicado y sobre todo tan, tan dramático para los ucranianos con la invasión? Bueno, ASEAN, el marco conceptual de ASEAN es la región Indo-Pacífico. ASEAN, lo que ocurra fuera, para ASEAN, el conflicto de Ucrania es un conflicto bastante lejano. Otra característica de ASEAN
es que sus miembros no suelen actuar mancomunadamente en los foros internacionales. Es muy normal que dividan su voto. El patrón de voto de ASEAN para mí es menos sorprendente de lo que parecería. Vietnam es un viejo aliado de Rusia, además lo necesita Rusia para contrapesar a China, así que su abstención no es de extrañar. En lo que se refiere a Laos, aparte de que también ha tenido viejas relaciones con Rusia, desde hace 2 o 3 años Rusia había comenzado a tener una mayor presencia en el sudeste asiático, especialmente como suministrador de equipos de armas. Así, el año pasado hubo una visita de una delegación del Ministerio de Defensa a Laos, donde vendieron varios equipos de armas, y lo mismo ocurrió con Myanmar. En el caso de Myanmar, que ha votado en contra de la invasión, se da la circunstancia de que la Junta, el representante ante Naciones Unidas de Myanmar, fue designado por Aung San Suu Kyi. Si hubiera sido designado por la Junta, sin lugar a dudas, se habría abstenido. Para mí la sorpresa, bueno, el resto de los países de ASEAN podemos considerar que consideraron que la solución de menos riesgo era votar en contra de la invasión. El país que me sorprende es Camboya. Camboya tiene una orientación política completamente pro-China y me sorprende mucho que no se haya abstenido. Lo lógico hubiera, incluso no tiene contactos estrechos con Rusia, pero yo hubiera encontrado muy normal su abstención. Y en el caso de Singapur, pienso que Singapur es un país que siempre ha contrapesado muy bien, ha equilibrado muy bien sus relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos y con China. Ahora que Hong Kong está pasando una etapa muy especial, Singapur se está convirtiendo en el centro financiero alternativo en la zona a Hong Kong. Yo me imagino que Singapur no quiere poner en peligro su papel financiero y entendía no solo que debía votar en contra de Rusia, sino también adherirse a las sanciones. Las relaciones entre Singapur y China tienen muchas facetas y ahí estoy completamente seguro de que Singapur habrá sabido explicárselo muy bien a China. Una novedad es la población singapureña en general se interesa poco por los temas de política exterior extrarregionales. Y en este caso concreto, a la población le ha costado entender el voto contrario de Singapur y su adhesión a las sanciones occidentales. Muy, muy interesante. Bueno, y ya terminamos con la Quinta Asia. Voy a hacer recordando un poco unas palabras del exministro de Asuntos Exteriores francés, Hubert Védrine, que decía que Putin solía decir que el que no añorase a la Unión Soviética no tenía corazón y el que intentase recomponerla no tenía cabeza. Pero viendo lo que está pasando, nos lleva a pensar que a lo mejor ha perdido realmente la cabeza Putin. Y bueno, no hay que olvidar que las 5 repúblicas soviéticas de Asia Central pues pueden jugar un papel determinante. Así que, ¿cómo ves, Fran, cómo se ha involucrado Asia Central en el conflicto? No olvidemos que, por ejemplo, en diciembre los disturbios que hubo en Kazajstán y la ayuda prestada por Rusia, mandando incluso soldados a Tokayev, que necesitó de esta ayuda. ¿Y cómo ves no solamente la respuesta de Kazajstán, sino también del resto de repúblicas exsoviéticas? Sí, bueno, las 5 repúblicas exsoviéticas de Central, en este caso, se puede decir que están entre la espada y la pared. Por un lado, tienen lazos económicos, comerciales, políticos, militares con Rusia, cada país en mayor o menor medida. En con lo cual no les conviene en ningún momento enfrentarse a Rusia, principalmente porque tienen las de perder en todos estos casos. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania, ya fue la anexión de Crimea, pero bueno, ya esta invasión lo ha puesto de manifiesto, pone un preocupante precedente en lo que son los antiguos países de la Unión Soviética, especialmente para Kazajstán. Kazajstán y Rusia comparten la segunda frontera terrestre más larga del mundo. Kazajstán tiene un 20% de población de rusos étnicos. Putin ha cuestionado la soberanía kazaja
hace unos años, también diputados de la Duma, del mismo modo que la cuestionó en enero, antes de la invasión sobre Ucrania. Con lo cual, están, como digo, entre la espada y la pared. No pueden, por un lado, condenar la agresión de Rusia como tal, tampoco quieren posicionarse a favor, y eso se vio en Naciones Unidas, en la que los países o bien se abstuvieron en las diferentes votaciones, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra o en la Asamblea General, o directamente no votaron, como fue el caso de Turkmenistán, con lo cual se han evitado posicionarse. Sin embargo, poco a poco, según el conflicto ha ido avanzando, hemos visto cómo, especialmente Kazajstán y Uzbekistán, se han tomado un papel algo más proactivo a la hora de pronunciarse. Primero fue Kazajstán, en el que el presidente Tokayev se ofreció a mediar entre Rusia y Ucrania. El mismo día habló tanto con Putin como con Zelensky. Y también dio un paso al frente enviando ayuda humanitaria a Ucrania. Cerca de 2 millones de dólares en términos de medicinas. Una semana más tarde, o sea, hace unos días, Uzbekistán hizo lo propio. Mandó ayuda humanitaria a Ucrania. No condena directamente la agresión, sino que dicen, bueno, esperan que esto se resuelva de manera pacífica. Lo que se han hecho estos dos países es decir públicamente que no reconocerán las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, con lo cual ahí dejan un precedente porque quieren dejar su posición muy clara en cuanto a las anexiones territoriales de Rusia en países de la antigua Unión Soviética. Kirguistán, por su lado, puede ser el país que se ha pronunciado más a favor, entre comillas, de Rusia. No ha hecho ninguno de esos movimientos que han hecho Kazajstán y Uzbekistán. Y, de hecho, su aprobación implícita a las acciones de Putin le valió una reprimenda de Zelensky, que llamó a consultas a su embajador en Kirguistán, aunque ese viaje del embajador todavía no se ha producido, de vuelta a Ucrania. Tayikistán no se ha pronunciado en ningún momento sobre la situación, aunque bueno, al poco de la invasión sí recibió a la presidenta del Senado ruso, y Turkmenistán, escudándose en su política de neutralidad, directamente es un evento que no sale ni en las noticias estatales ni en ninguna parte del país. Con lo cual vemos cómo estos países, pese a componer una región en sí y formar parte de la Unión Soviética, van poco a poco posicionándose de manera diferente. Con las dos grandes potencias regionales, Kazajistán y Uzbekistán, poco a poco abriéndose a, si no condenar a Rusia explícitamente, sí dar a entender que bueno, quieren que eso se resuelva, quieren mediar y dan ayuda humanitaria a Ucrania. Mientras que Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán tienen un perfil mucho, mucho más bajo. Pero bueno, esto es algo que, especialmente como ha dicho Kazajstán, ve con preocupación lo que ocurre en Ucrania, ya que siente un precedente que claramente hace sentir incómodos a los políticos de la capital. Pues muchísimas gracias. Y ahora podemos entablar, si os parece, ya un diálogo entre todos. Si tenéis preguntas que hacer para los demás intervinientes sobre las áreas geográficas que han tratado, pues podemos empezar. Mario, comentabas al principio que querías comentar a lo mejor algo de Taiwán. Así que si quieres empezamos por ahí y ya podemos intervenir todos, cuando quieras. Pues estupendo. Sí, yo creo que sobre Taiwán aquí hay dos cuestiones interesantes, ¿no?, que comentar, ¿no? La primera es el posicionamiento de Taiwán, ¿no?, porque Taiwán es uno de los actores asiáticos que también se ha sumado a las sanciones. Es, además, en el caso de Taiwán, ¿no?, por sus capacidades en el ámbito de los semiconductores, ¿no?, pues son especialmente significativas, ¿no? Y aquí, bueno, pues en la línea un poco, ¿no?, de lo que mencionaba también Carlota, ¿no?, en relación a los aliados, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, en la región, pues la invasión rusa, ¿no?, de Ucrania, pues lo que está sirviendo es para que Taiwán refuerce todavía más, ¿no?, su cooperación en el ámbito de la seguridad con Estados Unidos, y no solo con Estados Unidos, sino que otros aliados de Estados Unidos en la región, ¿no?, Japón y Australia, ¿no?, pues ya han mencionado también, han explicitado, ¿no?, su disposición a colaborar con Estados Unidos en caso de que Estados Unidos tuviese que intervenir en el estrecho de Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, son elementos, ¿no?, que para Taiwán son muy importantes porque, bueno, pues lógicamente, ¿no?, para ellos
pues se plantean, ¿no?, posibles paralelismos, ¿no?, entre la situación de Ucrania en relación a Rusia y la suya, ¿no?, en relación a China, ¿no? Y luego también me gustaría, si fuese posible, comentar un poquito sobre un aspecto que también planteó Carlota, ¿no?, que tiene que ver con las lecciones, ¿no?, que puede estar sacando China de todo esto, ¿no? Y sobre todo, pues ya digo, en relación al estrecho de Taiwán, ¿no? Y Carlota mencionaba, ¿no?, las lecciones en el ámbito diplomático, ¿no? Y bueno, estoy completamente de acuerdo con esto y quiero que bueno, pues si queréis, si hay interés también las preguntas, pues podemos profundizar. Pero además me gustaría añadir también las lecciones en el ámbito estrictamente militar, ¿no?, que también son importantes, ¿no? Porque claro, Rusia tiene mayor superioridad militar, ¿no?, respecto a Ucrania de la que tiene China respecto a Taiwán. Pero es que además Taiwán, bueno, pues tiene Estados Unidos, ¿no?, tiene un compromiso de defensa, ¿no?, en relación a Taiwán con la Taiwan Relations Act y claro, Ucrania, pues como hemos visto, en el mejor de los casos, por ahora lo que está recibiendo es apoyo material, ¿no?, no otro tipo, ¿no?, de apoyo. Además, claro, el caso de Rusia, la invasión de Ucrania, es por vía terrestre, ¿no?, en el estrecho de Taiwán sería un asalto anfibio con toda la tremenda complejidad que esto tiene, ¿no?, y las mayores posibilidades de que, bueno, pues de fracaso, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que si Xi Jinping, que honestamente yo creo que en el corto plazo no lo estaba pensando, ¿no?, estaba jugando con la idea, ¿no?, de invadir Taiwán, pues desde luego lo que está pasando, ¿no?, en Ucrania, pues probablemente le haya hecho, ¿no?, pensárselo dos veces o todavía, ¿no?, ver todavía menos claro, ¿no?, esta posible invasión de Taiwán, porque ya digo, tanto en el frente diplomático como en el frente militar, ¿no?, las señales que está recibiendo China, pues en ese sentido son claramente. Bueno, como suele pasar, entre la teoría y la realidad hay un enorme trecho, y es algo que estamos viendo en cómo como la invasión de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas rusas, pues quedan de lo que mencionabas, ¿no?, de esta idea del todopoderoso ejército ruso y que no es tal. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, comentario entre vosotros. Es el momento, tenemos todavía unos 10 minutos antes de empezar a leer las preguntas de las personas que se han conectado. Rafael, a mí me gustaría comentar una idea que ha planeado por ahí, es la idea de que Estados Unidos a lo mejor se estaba posicionando, estaba mirando hacia Asia y ahora con el tema de Ucrania no está yendo tanto hacia Asia, ¿no? Entonces, esa pregunta, sobre todo de los socios de Estados Unidos, sobre cuál es el futuro de la estrategia indopacífica en Estados Unidos. Yo subrayaría una cosa, en justo el 11 de febrero la Casa Blanca publicó ese informe, ¿no?, esa estrategia indopacífica de Estados Unidos, en la que hace sobre todo hincapié en la capacidad colectiva y de cooperación en la región, y hacía, por ejemplo, mención en la cooperación trilateral con Japón y con Corea del Sur. Y precisamente el día después, el 12 de octubre, Anthony Blinken se reunió en Hawái con el ministro de Exteriores surcoreano y el de Japón, precisamente para hablar de las pruebas de misiles de Corea del Norte que hemos estado viendo, y así como demostrar también la solidaridad, ¿no?, por la escalada rusa en Ucrania. Kurt Campbell, que es el coordinador de toda esta estrategia, ante los miedos o las dudas de que esto distraiga lo que está ocurriendo en Ucrania a Estados Unidos, afirma que Washington va a mantener su enfoque en Indo-Pacífico a pesar de la crisis, pero esto va a ser difícil y sobre todo va a ser costoso. Estamos viendo retrasos en la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y esto nos indica que Rusia está obligando a que haya una reevaluación de las prioridades globales de Estados Unidos. Lo que está claro es que en el peor de los casos para el Indo-Pacífico es posible que, según el documento de estrategia que salga, vuelva a centrar la estrategia militar, o sea, Estados Unidos vuelva a centrar su estrategia militar en Asia y en Europa, contradiciendo los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para convertir a China en la prioridad absoluta del Pentágono. Y esto tampoco es baladí, porque Estados Unidos no tiene los recursos militares necesarios para llevar a cabo una estrategia multiteatro que sea eficaz y en una época de rivalidad entre las grandes potencias, ¿no? Y el presupuesto de defensa de Biden está dando, por ejemplo, prioridad a la modernización militar a largo plazo en previsión de que haya alguna crisis en la década de los 30, dejando a Estados Unidos, sin embargo, peor preparado para hacer frente a la coerción militar china en los próximos años. Por lo tanto, no se va a ir del Indo-Pacífico, pero sí que es verdad que si tiene que estar en dos teatros, como en principio va a tener que estar, es verdad que esto es más difícil y sobre todo es más costoso.
Bueno, ya había algunas manos levantadas. Me parece muy interesante lo que has mencionado del Indo-Pacífico, porque a lo mejor lo que puede hacer es llevar también un poco más a la Unión Europea al Indo-Pacífico. Además, sacamos hace poco, Burrell sacó la estrategia de la Unión Europea, y a lo mejor podemos empezar a ser un actor más importante, ¿no?, en el Indo-Pacífico. ¿Qué querías comentar, Emilio? A ver, es cierto que en principio la crisis de Ucrania desvía la atención sobre el Indo-Pacífico, pero también está demostrando la interconexión de todo. Uh-huh. Pensemos, Estados Unidos sacó su estrategia para el Indo-Pacífico el 11 de febrero. Uno de los componentes de la estrategia es la necesidad de crear partenariados en la región para contener a China. No olvidemos en esta situación que China es ahora mismo el principal aliado que tiene Rusia en este conflicto. En junio tendremos la cumbre de la OTAN, en la cual saldrá allí el concepto estratégico que regirá la OTAN durante la próxima década. Mi expectativa es que a raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania, ya antes de la crisis de la guerra de Ucrania, se iba a dar importancia en este concepto estratégico y en la cumbre a los socios de diálogo de la OTAN en el Indo-Pacífico: Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Yo creo que en la situación actual van a tener todavía más relevancia estos socios. Por su parte, la Unión Europea, evidentemente ahora estamos justamente preocupados con Ucrania, pero en su estrategia lanzada el 11 de septiembre del año pasado, dijo claramente que quería ser un actor en seguridad y defensa en el Indo-Pacífico. O sea, yo veo por primera vez a la Unión Europea queriendo jugar un papel de seguridad y defensa en el Indo-Pacífico, donde podría crear sinergias con Estados Unidos, que de alguna manera, además, yo creo que ayudarían a que Estados Unidos pueda seguir comprometida en Europa, sabiendo que la Unión Europea le está ayudando en el Indo-Pacífico. Bueno, no hay que olvidar que los países europeos también ya están hablando del incremento de llegar al 2% de su PIB en defensa, cosa que hace tiempo era impensable. Veo que Ana tiene la mano también levantada. Sí, quería comentar precisamente desde la visión de India, ¿no?, de esta guerra. Yo creo que se está materializando todas las pesadillas o los peores, o lo que peor considera India que le podría pasar, ¿no? Por una parte, hay que recordar India, que está intentando equiparar de alguna forma las fuerzas con China, y que para ello necesita el armamento que provee Rusia, ¿no? India es el segundo importador de armas del mundo, y casi el 50% proviene de Rusia, ¿no? Entonces, en ese sentido, India necesita que Rusia esté de su lado, y en cambio, con lo que está ocurriendo, Rusia está yendo a los brazos de China, ¿no? Y entonces ahí India lo tiene mucho más complicado. Yo le quería preguntar a Mario, aprovechando que está aquí, porque una de las preocupaciones de India precisamente es el conflicto que desde 2020 tiene la frontera con China, ¿no?, y la percepción que tiene de que China está rompiendo el status quo. Entonces, y además que se puede abrir un segundo frente junto a Pakistán, ¿no? Entonces India tiene ese miedo entre el collar de perlas, que se siente aislada, ¿no?, por China, y además el problema que tiene en la frontera que tiene con China. No sé, Mario, si tú crees que China, tal vez a su manera de hacer las cosas, ¿no?, obviamente no como una Rusia y Ucrania, pero si va a aprovechar las circunstancias para tantear una vez más el terreno y no sé, volver a intentar romper ese status quo. Bueno, estas son las preguntas que a mí en realidad nunca me gustan, ¿no? Porque claro, esto de hacer perspectiva pues es muy complicado, ¿no? Pero bueno, lo que antes de entrar realmente a intentar contestar la pregunta, creo que me da pie a decir algo que sí también me parece muy relevante, ¿no? Y es que la última vez, ¿no?, que hubo una crisis grave, ¿no?, en la frontera, Rusia jugó un papel de mediador, ¿no? Entonces, esto sí que creo que es muy significativo, ¿no?, de lo que ahí está pasando, y se relaciona con lo que comentabas, ¿no, Ana?, antes de cómo para India esta abstención es muy importante en términos, ¿no?, del posible contrapeso, ¿no?, que puede hacer
Rusia a China, ¿no? Entonces, desde luego, ¿no? Las derivadas hacia China en la relación, ¿no?, entre India y Rusia, pues son fundamentales, ¿no? Si China va a utilizar, ¿no?, ¿no?, esta situación, este contexto internacional, ¿no?, para sondear, bueno, pues digo, no me atrevo a decir algo contundente al respecto, ¿no? Pero desde luego no sería la primera vez, ¿no?, que China utiliza, ¿no?, situaciones de inestabilidad internacional, ¿no?, para de manera, ¿no?, fuera de los focos, bueno, pues ver, ¿no?, intentar defender, ¿no?, sus intereses de manera más asertiva, ¿no?, más firme, incluso más agresiva, ¿no?, en relación a otros países, ¿no? Entonces, bueno, no, me parece que no es descabellado, digamos, ¿no? O sea, desde luego no me parece un escenario descabellado. Bueno, empiezan a llegar ya muchas preguntas del público, así que yo creo que podemos empezar ya para que no se nos quede así ninguna sin leer. Ander nos pregunta, esta yo creo que va más para Emilio, como ha mencionado el tema de Camboya, y Ander dice que si no me equivoco, el miedo histórico a ser invadido por Tailandia o Vietnam forma parte de la identidad nacional de Camboya. ¿Es posible que sea el motivo de la votación contra Rusia en la ONU? Y luego sigue con la pregunta diciendo si también ha sido esta votación por parte de Camboya como una oportunidad para intentar hasta cierto punto pues mejorar sus relaciones con Occidente. Bueno, en el sistema camboyano el primer ministro Hun Sen tiene mucho poder. En un régimen donde una persona concentra mucho poder, muchas veces las decisiones de política exterior pueden venir dictaminadas por esa persona, con lo cual, si no te metes dentro de su cabeza, es difícil de determinar. Factores que hayan podido hacer, que hayan podido dirigir la votación camboyana, uno ha podido ser, este año Camboya preside ASEAN y ha podido decidir que no quería singularizarse demasiado votando, absteniéndose en la votación. También es posible, efectivamente, que Camboya quiera un pequeño gesto con Estados Unidos. Los últimos años las relaciones con Estados Unidos han sido muy tensas y yo creo que Camboya, sin hacer concesiones, sí que le gustaría mejorarlas un tanto, especialmente con Biden. Pero ya digo, encuentro bastante difícil determinar qué es lo que haya podido haber detrás del voto camboyano. Muy bien. Ya que has mencionado el Indo-Pacífico de nuevo, Bea Nieto nos pregunta cómo ha variado la política del pivot hacia Asia de Obama con la del Indo-Pacífico de Biden, sin olvidar que fue el propio Trump el primero que introdujo este concepto, ¿no?, del Indo-Pacífico, dejando a un lado la política del pivot hacia Asia-Pacífico. ¿Cómo ha cambiado estas dos maneras de...? Esto a lo mejor Carlota seguro que tiene una respuesta preparada ya sobre Estados Unidos. Bueno, no preparada, pero bueno, sí, todos recordamos el pivote, ¿no?, el reequilibrio hacia Asia de Barack Obama, aunque yo iría incluso hasta la segunda administración de George Bush, porque Estados Unidos lleva buscando mucho tiempo ese mover hacia Asia, ¿no? Yo creo que Obama encarga además él mismo una América que está mucho más cerca de Asia, que menos de la vieja Europa del después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los americanos hace mucho tiempo que ven un dinamismo económico, una cercanía con Asia, que no ven con esa vieja Europa que decía Cheney, etcétera, de eso, del después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que, claro, el pivote de Obama no tenía que ver, era mucho más friendly, era mucho más amistoso que el que luego hemos visto después con Trump. Yo, por ejemplo, Australia explica muy bien cómo ha cambiado ese pivote de Estados Unidos, ¿no? Los australianos están encantados con la diplomacia de Biden porque se recuerda esa estrategia de los aliados primero del expresidente George Bush, ¿no?, que priorizaba las relaciones con los amigos de Washington, mientras que el expresidente Barack Obama
Obama y Trump adoptaron variantes de un enfoque de China primero. Es decir, que los asesores de Biden están más dispuestos a trabajar con los aliados, con los socios de Washington. Y hay un ejemplo, es decir, antes de empezar a relacionarse con Pekín, los altos funcionarios de Biden se reunieron con los aliados de Estados Unidos en la región para asegurarse de que estos se sintieran cómodos y seguros después de las elecciones del 2020, ¿no? Y luego, después de esa reunión, fue cuando Anthony Blinken se reunió en Anchorage, en Alaska, con la cumbre con los chinos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí hay una evolución y hay un cambio, ¿no? Desde Obama hasta Biden, ¿no? La de Trump, pues quizás un poco más impredecible, ¿no? Y la de Biden, que está intentando separarse de la de Trump porque es porque es el rival, el gran rival es China, pero sigue insistiendo en que esta administración y según la estrategia que hay áreas todavía en las que se puede cooperar con China y en otras no, ¿no? Pero el propio Biden se diferencia, trata de diferenciar tanto de Obama como de Donald Trump, ¿no? Está intentando hacer una estrategia que aún no está completa, ¿no? Con respecto a China. Bueno, muy buena pregunta de Bea. Se ve que se nota que fue estudiante en prácticas en Casa Asia. Miguel Echaniz pregunta si después de cuando acabe la guerra en Ucrania va a quedar más claro este papel secundario en la alianza China-Rusia. Y China pues, se va a quedar reflejado pues, que en realidad Rusia pues, es el hermano pequeño de China. ¿Quieres que comente algo yo sobre eso, Rafa? O... Sí, el que quiera, todos podéis comentar. Bueno, pues a priori, ¿no? Es el escenario más plausible, ¿no? Es el más probable, de hecho, ¿no? Porque, claro, a Rusia se le van a cerrar muchísimas puertas, ¿no? En el ámbito internacional y China, bueno, pues va a ser, ¿no? O puede ser el actor que le dé salida, ¿no? El tema de la energía, ¿no? Pues es muy evidente, ¿no? Y claro, pues los chinos, esto les interesa mucho porque hay partes, ¿no? De la cooperación, sobre todo en el ámbito militar, ¿no? Que tradicionalmente Rusia no ha estado dispuesta a hacer con China, ¿no? Pues que esperan, ¿no? Que en la línea, ¿no? De estos ya últimos años, pues que cada vez, ¿no? Digamos, estos límites se levanten, ¿no? Y bueno, pues esto, digamos, es lo más probable. Ahora bien, hay un escenario que bueno, está ahí, ¿no? Es una posibilidad, y es que todo esto le salga tan mal a Putin que acabe, ¿no? con un cambio, ¿no? de gobierno en Rusia, ¿no? Y ¿por qué comento esto, ¿no? Lo comento porque este es el escenario que más miedo le da a Pekín, ¿no? Porque, claro, en este contexto, pues claro, no está ni mucho menos claro cómo se podría, ¿no? Redefinir la relación entre Rusia y China, ¿no? Porque incluso podría dar lugar, ¿no? a un gobierno en Moscú, ¿no? Pues que tuviese un alineamiento, ¿no? más próximo a Occidente y menos a China, ¿no? O sea que cuidado con esto porque ya digo, ¿no? Como no sabemos realmente cómo va a acabar, ¿no? todo esto, pues pero vamos, y a los chinos desde luego esto les preocupa mucho, ¿eh? O sea, la posibilidad de que en vez de terminar, ¿no? con un junior partner, terminen sin partner, digamos, ¿no? en Rusia. Bueno, la verdad es que es muy interesante porque todo depende del resultado final. Había una pregunta de Salvador Martínez que, claro, hablaba de un poco de la percepción positiva que tenía la ciudadanía China hacia Putin, ¿no? Y bueno, pues un poco estos modelos nuevos ahora de, no modelos nuevos, pero estos autoritarismos, sobre todo de hombres fuertes que podemos ver, pues Putin, Erdogan, en fin, toda esta serie. En Asia Central también hay unos cuantos modelos. Pero claro, si al final acaba perdiendo Putin de una manera u otra, que es lo más probable, la imagen de este modelo autócrata o este modelo de hombre fuerte también puede repercutir bastante, y en el caso de China la propia ciudadanía pues puede ver que a lo mejor ese no es el camino, ¿no? Bueno, todo el mundo se ha quedado callado. Podéis contestar cualquiera. Fran tiene la mano levantada. Bueno, desde un punto de vista de Asia Central, una hipotética derrota de Putin realmente no afectaría a los regímenes autoritarios de la región.
Lógicamente sí afectaría, antes hemos estado hablando de la relación entre Rusia y China, y esa central geográficamente y en gran medida geopolíticamente está en medio de estos dos países, con lo cual eso también podría, ese cambio en la relación también podría verse diferente en Asia Central. Pero desde el punto de vista del autoritarismo, digamos, de hombre fuerte que representa Putin, como has mencionado, en Asia Central no veremos cambios, pase lo que pase. Una Rusia más pequeña, más empobrecida, podrá, por un lado, tratar de atar en corto más a las repúblicas de Asia Central, porque será, digamos, su área de influencia podría haber disminuido, con lo cual se asirán a lo que podrán. Y también, por otro lado, puede dar pie a que estas repúblicas, si bien nunca se van a quitar el yugo ruso, y no es algo que tampoco estén buscando, dar un poco más de maniobra. Sin embargo, si dan un papel preponderante a China en la región en detrimento de Rusia, eso también podría ser un resultado negativo, con lo cual es algo que hay que estar al tanto y ya veremos qué ocurre. Emilio. Solo dos observaciones. Una era sobre la posición de la población china si pierde Putin. Tenemos que recordar, por el control de los medios, la información que recibe la población china sobre el conflicto es muy distinta que la que nosotros recibimos, con lo cual es muy difícil predecir qué pensarían exactamente si cayera Putin. Luego, otra observación, yo desde antes mismo de la guerra siempre he pensado que la alianza China-Rusia a largo plazo no es sostenible. ¿Cuánto tiempo Rusia va a aceptar ser un socio menor en esta coalición? ¿Cuánto tiempo China va a resistir la tentación de ir metiéndose en intereses rusos, ya sea Asia Central, estableciendo nuevos vínculos comerciales y económicos con los países de Asia Central, introduciendo sus intereses económicos en Siberia? O sea, antes de la guerra lo creía que a medio plazo no podía funcionar esta alianza, y ahora lo pienso todavía más. Suceda lo que suceda, Putin va a salir muy debilitado, y para Putin puede ser de repente, China puede ser su único asidero, pero también él no es tonto, sabe que es un riesgo depender solamente de China. Uh-huh. Continuando con China, tenemos una pregunta de Chia Qingcheng que dice si el empeoramiento de la situación diplomática internacional de China puede afectar al equilibrio de poder de cara al congreso que tendrá lugar, al vigésimo congreso del Partido Comunista Chino en octubre. ¿Cómo la situación actual puede afectar al congreso donde Xi Jinping será reelegido para su tercer mandato? ¿Cómo puede afectar esta crisis de alguna manera a este congreso? Bueno, realmente tendría que suceder una catástrofe, ¿no?, de dimensiones casi cósmicas, ¿no?, para que esto tuviese un impacto, ¿no?, en la sucesión en el tercer mandato, digamos, ¿no?, de Xi Jinping, ¿no? O sea, esto está muy atado, ¿no?, muy cerrado, ¿no?, dentro del partido, y ya digo, ¿no?, él tendría que pasar realmente algo muy catastrófico, ¿no? O sea, no veo escenarios realmente plausibles, ¿no?, en los que lo que está sucediendo en Ucrania pudiesen derivar, ¿no?, en un cambio, ¿no?, de liderazgo en China ahora mismo. O sea, que puedo plantear alguno que sea que sí, pero que ya digo, ¿no?, que realmente me parece que no son plausibles. Uh-huh. Y tenemos otra pregunta de Andrés Vilaboy que hace mención al conflicto de las Islas Kuriles. ¿Cómo en el caso de Japón está afectando pues el conflicto que tiene con Rusia sobre las Islas Kuriles? Y también ya cómo puede afectar al resto de potenciales conflictos que hay en el Indo-Pacífico, ¿no?, que son conflictos potencialmente
pues igual, como mínimo igual o probablemente más peligrosos que el de Ucrania, ¿no? En Europa, ¿no? Estoy pensando en el estrecho de Taiwán, estoy pensando en la península coreana, en el mar del sur de China, pero en el caso de las Islas Kuriles de Japón y Rusia, ¿puede afectar de alguna manera el conflicto con Ucrania? La invasión de Ucrania. Yo porque seguramente vosotros sabéis mucho más, pero vamos, en el caso de Japón, yo lo he mencionado antes, la política del ex primer ministro Shinzo Abe hacia Rusia está muerta, y en esa política precisamente estaban esas negociaciones sobre las Islas Kuriles. El nuevo primer ministro, desde luego, ha dicho que se ha acabado, es decir, absolutamente cerrado. Entonces, yo creo que en el caso de Japón, desde luego, yo creo que no hay opción. Bueno, nos quedan ya muy pocos minutos porque tenemos que terminar a las 7 en punto. Frank, ¿querías añadir algo? Sí, en términos de conflictos potenciales, lo mencionaba un poquito al principio, el tema Kazajstán-Rusia es bastante, bastante importante. Aparte de la cuestión de soberanía que ya ha hecho Putin sobre Kazajstán y miembros del Parlamento ruso, hemos visto en los 90 hubo movimientos secesionistas en el norte de Kazajstán, que es donde está la mayor parte de la población étnica, con lo cual, en un hipotético caso de que Rusia quiera expandirse a otros terceros países, hablando de hipótesis, Kazajstán en ese sentido tiene bastantes papeletas en ser un objetivo potencial si hay una política expansionista en este sentido. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir, ya sí que nos quedan 2 minutos, si queréis añadir alguna última cosa. Ha sido un webinar muy así, breve pero intenso, y lo más interesante es que lo estamos grabando en YouTube, así que dentro de unos pocos días la gente que no haya podido conectarse lo podrá consultar. Ya a modo de despedida, yo no sé si tenéis alguna última cosa que añadir o alguna predicción. Ya sé que, Mario, no te gusta mucho, porque cada vez más en los medios de comunicación pretenden que los académicos o los expertos en relaciones internacionales se conviertan en meteorólogos, que salgan y digan, mañana va a pasar esto. Y claro, esto es realmente imposible en un mundo tan complejo como el que estamos. Así que yo no sé si queréis decir alguna última cosa, una última valoración. Rafael, yo puedo, ahora es mi área, pero yo creo que hay un elemento que no se ha hablado, pero que yo creo que podría dar tal, es la dimensión nuclear de esta agresión rusa. Yo creo que brevemente ha tenido su impacto en Japón, sacando un debate que era impensable. Tiene su impacto en Corea del Sur en lo que respecta a los ataques a las centrales nucleares civiles y la manera de manejar y disuadir esas amenazas, ¿no? Yo creo que también ha tenido ahí sus consecuencias, o incluso en Japón, por ejemplo, se recuerda que con Hiroshima tuvieron la ayuda de los ucranianos, ¿no? Para... De Fukuyama, perdona, de la central nuclear, y por eso también ha hecho que en Japón la sociedad civil se volcara tantísimo en la ayuda, recordando la ayuda que tuvieron de los ucranianos, ¿no? Porque ellos tuvieron lo suyo, tuvieron Chernóbil y les ayudaron aportándoles toda esa experiencia, ¿no? Simplemente es una dimensión que también creo que se puede examinar. Bueno, y un pequeño mensaje también de despedida, ¿no? Este reconocimiento de la sociedad civil, de las personas en catástrofes tan tremendas como la que pasó en Chernóbil y en Fukushima. Pues ya es la hora. Fran, ¿querías decir algo? La última ya. Muy brevemente, en términos de predicción para esta central, estamos viendo la economía se está viendo afectada y se va a ver mucho más afectada. Está habiendo una vuelta de inmigrados en Rusia y esto puede llevar a problemas de índole social y político e inestabilidad cuando estos inmigrados vuelvan a los países de central desempleados, en su mayoría jóvenes y hombres. Bueno, yo quería terminar con unas palabras optimistas, pero veo que no ha sido factible, así que terminamos con unas palabras realistas sobre lo que está pasando. Pues muchísimas gracias a los 5, ha sido de verdad un placer y organizar estas conferencias pues resulta
muy fácil con amigos como los que tenemos en casa, sea en el Real Instituto Elcano. Y espero, y bueno, y por supuesto, el resto de invitados, Ana, en fin, a Fran, nuestro embajador Emilio de Miguel, Carlota y Mario. Y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y hasta muy pronto, porque seguiremos tratando la actualidad de lo que pasa en Asia. Así que nada, nos vemos y un abrazo a todos. Hasta luego.